Sector nesen, ba, bueno, argi eta garbi, ba, bueno, aldarrikatzeko, ba, gatazka politikoa bukatzeko nik uste dut ezin bestezkoa dela ba, preso politiko guztien amnistia. Porque pensamos que la amnistía es una reivindicación que debe asumir la clase obrera como tal, porque engloba en realidad no todas las libertades que nos están robando. Liberar a los presos políticos en este caso no es únicamente sacarlos a la calle, sino pues ganar las libertades por las que han estado encerrados durante todo este tiempo, ¿no? Porque creo que hay que reivindicar los derechos y de los presos y que tengan la amnistía por eso mismo. Es una asamblea de parados y hemos dicho que esta manifestación hay que apoyarla porque hay que sacar a toda la gente que es presa del régimen. ¡Amnistía Osoa! ¡Amnistía Osoa! Para nosotros, además de la vuelta a casa de los represaliados, no solo los presos, también los refugiados y los deportados políticos a casa, debe suponer la resolución de las causas que han impulsado a esas personas a tomar un camino por el cual hoy en día están en prisión, deportados o refugiados, y eso no es otra cosa que la superación de la opresión nacional y social que sufre Euskal Herria. Teniendo en cuenta que la izquierda abertzale está en una estrategia más, digamos, posibilista, ¿veis opciones de éxito en esta reclamación? Sí, porque vemos que en la izquierda abertzale no hay quien no quiera la amnistía, todo el mundo la quiere, y prueba de ello es que hoy hay mucha gente de Sortu también aquí con nosotros, de lo cual nos alegramos y esperamos que en un futuro podamos hacer llamamientos pues mucho más amplios y participando pues igual otras organizaciones también. ¡Amnistía Osoa!